Metzelder, no podría llamarse Martínez este tío, sí. Metzelder, porque ha remetido un poquito contra el Barcelona, dándole un consejo a Royce, pues le ha dicho, hombre, si te vas para allá, vete mejor al Real Madrid, porque el Barcelona es más Cataluña, es más regional, apuesta más por la cantera, eso sí, lo único que ha dicho es que en el Real Madrid te va a costar mucho jugar. Ahí lo he echado. Que arda Troya. A ver, de uno en uno, que si no lo ¿cuántas cervezas se tomó Metzelder? ¿En qué momento? No sé, es que... Es absurdo meterse en un charco. Es decir, los futbolistas no se meten nunca en asuntos políticos. Huyen, ojo, una cosa que yo critico, huyen como la peste. Y sin embargo, esta huyen, es desafortunada. Piqué huye un montón de los asuntos políticos del Barcelona. Está todo el día huyendo, no sé. Pero no por los políticos del Barcelona. No metes Barcelona con Cataluña porque no tiene nada que ver. No, no. Teníamos que recordar quizás el Getafe, el Barcelona. Necesito orden porque si no, no me entero. No, es que una cuestión. Espérate. No, no, Que junto Barcelona con Cataluña. No tienes que mezclar el tema político con el tema deportivo. No tiene que ver. Hombre, y menos si eres un tío que no conoce el tema de Cataluña. Un momento. Dejadme un poco que es del paso, porque si no, no hablamos. O sea, no me da tiempo de hablar esto, ¿vale? Que está muy bien, ¿eh? Entonces, a ver, Carles, tenías algo que decir. Adelante. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es recordar a los espectadores quién era Metzelder. Bueno, porque pues quizá algunos no le ponen. Era este señor muy alto, de 2 metros, que tiene muchos títulos, pero sobre todo porque siempre tenía una buena pareja de defensa central al lado. Sí, sí. Él era bastante torpón a pesar de los títulos ganados. Y esta vez también ha sido torpón al mezclar política con deporte. Algo que creo que todos tendríamos que tener muy claro, que sí, nunca se tendría si que... Si me permites... Porque entre otras cosas después viene la violencia. Vale, bueno, pero venga, apartando un poco la violencia, creo que el Barcelona se mezcla mucho con política, creo. No lo sé, de verdad. Pero por eso está mal, Javier. No, si yo no digo que esté mal o bien, pero esto tiene, quiero decir, tiene su cierta razón. El Barcelona se mezcla bastante con Cataluña. A mí me ha parecido muy mal que se meta en cosas de política, como tú muy bien has dicho, cosa que un futbolista no debe hacerlo. Pero se ha metido con si traen a Roy, ¿no? Al Real Madrid, sí, le ha aconsejado que venga al Real Madrid. Y yo creo que el Madrid puede llegar a cometer un grave problema, porque si vuelve a traer a... El problema del Madrid no es a quién trae, que con el dinero que tiene puede traer a quien quiera, es luego a quién quita. Es que el Madrid ahora mismo tiene un equipo, sobre todo en la media, que es donde juega este hombre, que tiene exceso de jugadores. ¿A quién quita? Un segundo. Fermín, no me lo digas. Gol de Hospitalet, gol de Alcaraz que ha metido. Gol, el segundo. El segundo que ha metido y ha empatado el partido. Lástima que no puedan hacer nada más. Bueno, muchísimas gracias, Fermín. A Felipe Luis se le empieza a... No le llega la cabeza. ¿Cuántos tendría que meter Hospitalet? Ahora dos más y se clasifica. Quedarán 4. No, porque el Madrid marca 1. El Atlético ha marcado 1. Necesito saber, María, opiniones ahora mismo, porque este es uno de los grupos de contertulios más polémicos que hemos tenido hasta ahora. María, ¿cómo van en casa las redes? Bueno, en casa las redes se están atacando un poquito al Real Madrid, ¿eh? Por ejemplo, Deuculé nos dice: en los estadios, más que miedo a la violencia, tienen miedo a los penaltis del Real Madrid, a lo que le contesta Nati. Mejor diría miedo a los árbitros que le dan los penaltis al Real Madrid. Y hay un tuit para ti, Alonso, que dice... Un momento, ¿es bueno o malo? Si es malo, no me lo leas. Bueno, pues es regular. Pues no me lo leas. Que no quiero... Sí, te lo voy a leer. Es Alex Fidalgo que te dice: estoy organizando una petición de firmas para que Alonso Caparrós se aprenda el apellido de Felipe de Luis de una vez. Ayudadme. Vale. Estoy con él y perdón. Porque mira que es fácil. Un momento, que llega el momento. Vosotros sois polémicos, pero José Antonio Fuster más todavía. Ahí está con las cosas.